Presidente Ángel Mackenzie. Grupo A, Parada de Fuego. Grupo A, Parada de Kiev. Grupo B, para Kentos. Grupo A, para Ángel Oscuro. Grupo B para levantar el incidente. Grupo B para Golden Silver. Antes de que se bajen, ayúdenme. A mi lado derecho el grupo A y a mi lado izquierdo el grupo B. Como en la primaria, güey, como en la primaria. A ver, el grupo A. Como en la primaria, Chichuá. Grupo A. Grupo B. Ahí están los caballeros. Primero se enfrenta en modalidad Royal Rumble el grupo A. El finalista se enfrentará de la misma manera del grupo B. ¿Sí? Les recuerdo, es Royal Rumble. Pasa la tercera cuerda y hasta que toque el piso. Puede pasar la tercera cuerda y toca nada más. Toca nada más el ring y puede seguir participando. Muchachos, muchísimas gracias por recibir a mí. El recibidores. Es tocarme a mí. A ver, por favor, me dicen que hay que mover una Nissantina con placas JTS7818, una Spark Gris JND5757 y un Tira JS7878, por favor. Hay que moverlos. Damas y caballeros, una vez aclarado todo, cuarto aniversario es hoy, 28 de septiembre, donde vamos a hacer sus soles. Damas y caballeros,
Vallarta, la fecha se llegó, Lucha Libre CL11 llevando para todos ustedes el cuarto aniversario, y qué manera de arrancar con la lucha de la división femenil, como lo decíamos en la apertura de este aniversario, engalanándonos con la belleza del lado femenino, claro que sí, el talento de la arena GDL. ¿Cómo te encuentras, mi buen Jonathan, en este cuarto aniversario? Muchísimas gracias, mi buen Lick, y así como tú lo comentas, la fecha ha llegado, el cuarto aniversario de arena GDL, ya está aquí, ya está, ahora sí vamos a disfrutar de esta gran lucha, como es las féminas aquí arribando a la GDL. Así es, mi buen Jonathan. Ahora sí que las féminas en un combate 4 contra 4, dando la primera lucha de este cuarto aniversario. Y nada más y nada menos, llegando hasta el ring la misma Sexy Sol para acompañar. Ahora sí que a la Torita, Baby Furia. Y ahora sí que a Loca Tapatía, mi buen Jonathan Ortiz. Te puedo asegurar que la arena GDL esta noche está completamente llena. Y qué manera de arrancar este cuarto aniversario, como lo estamos viendo, con la llegada de Sexy Sol hasta la arena GDL, mi buen Jonathan. Y atención, que la gente quiere ver lucha esta noche. Y como lo menciona el sonido local, ahora sí que este cuarto aniversario a nada de estallar, y está llegando ya la contendiente, mi buen Jonathan. Si no me equivoco, es Lilith. Ahora sí que el debut de este 2024 del Profe Macabre, que nos hacía mención y que ya la habíamos visto desde la arena Roberto Paz de Tierras Tapatías, llegando a la invasión a la arena GDL. ¡Claro que sí, mi buen Lick! ¡Arribando así a la arena GDL! Y ahora sí, estamos viendo cómo está arribando a este cuadrilátero esta luchadora, esta gladiadora. Y ahora sí se viene lo bueno, porque esta noche es la noche de las grandes apuestas, mi buen Tony Pérez. Esta noche a demostrar estas féminas de lo que están hechas. Gracias, amigos y seguidores de CL11, por seguir esta transmisión, el cuarto aniversario desde nuestra querida Arena GDL, el evento tan esperado por todos. Finalmente se llega el día, iniciando esta contienda, esta función con lucha femenil. El talento de casa se hace presente esta noche, compañeros. Así es, mi buen Tony, y como lo veíamos hace poco, mi buen Jonathan, este debut de esta Catrina, ahora sí que llevando a toda la sensación mexicana, la tradición, y podría estar presente en este cuarto aniversario. Claro que sí, mi buen Jonathan, y tú lo sabes mejor que yo de la arena, que no tu infancia, la arena GDS. Claro que sí, mi buen Lick, ahora sí a demostrar estas debutantes como es la Catrina, la misma Loca Tapatía. Y ahora sí se viene la presentación de una gladiadora, así para cerrar esta esquina. Y ahora sí estamos viendo a esta gladiadora, como lo estamos viendo. Ahora sí, mi buen Lick, ¿quién es la que viene? ¿Quién es? Creo que es la campeona. No, todavía no. Es la misma. Es la debutante del profesor Macabre. Lady Danger está llegando en este combate a la arena. Lady Danger, no podía faltar. Cada vez se reúnen más estas féminas aquí en la arena GDL, demostrar de lo que están hechas. Y ahora sí, vamos viendo, porque esta noche vamos a ver juventud contra experiencia. Así es, Jonathan, Luis Alberto, se presentan gladiadoras con gran calidad. Ya las conocemos aquí en la GDL, ya las hemos visto aquí en la GDL en varias ocasiones.
y esta noche se va a hacer presente la campeona, la que llega con ese campeonato en la cintura, nada más y nada menos que Yemaya, haciendo la presentación para cerrar con broche de oro esta lucha de féminas. La gente comienza a reconocerla, Yemaya llegando con todo, Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que mi buen Jonathan, conocemos la actual campeona de la arena GDL, Yemaya, llegando a este cuarto aniversario, portando ese hermoso cinturón y su presencia que nos engalana cada vez que se pone en el centro del ring. Lucha para perdurar este cuarto aniversario. Ahora una sola vida. Esta lucha puede ver en la esquina. Y así arrancamos, amigos de Celeconce, esta primera lucha inicial de este cuarto aniversario de la Arena GDL. Ahora sí, vamos viendo mi buen Link, mi buen Tony Pérez, a presenciar este gran duelo de apertura. Así es, Jonathan, amigos y seguidores de Celeconce, la primera contienda de este aniversario a cargo de estas féminas. Y la gente conectando de inmediato con ella, Click, Sexy Soul, llevándose el apoyo del público. Y la batalla bastante pareja, por un lado Yemaya, por un lado Torita. Recordar, Click, Jonathan, que Yemaya es la actual campeona. Así es, mi buen Tony, mi buen Jonathan, estamos iniciando este cuarto aniversario de manera perfecta, arrancando con esta lucha de féminas, y vemos ya en el centro del cuadrilátero a la misma Sexy Soul en contra de Lilith. Ahora sí que es Lilith o Lady Danger, no logro expresar bien, creo que es Lady Danger, mi buen Jonathan, como tú me corriges. Y con ese puente irrumpe que llegue la cuenta por parte de Sexy Soul, y estamos viendo prácticamente, mi buen Jonathan, una arena GDL llena hasta por los cielos, señal que es un cuarto aniversario perfecto y que la nueva etapa de la arena GDL ha hecho bien el trabajo, ha esmerado en traer grandes carteleras, y por algo esta noche de duelos y de apuestas está al tope y está dando una respuesta excelente como esta gran contienda. Claro que sí, como tú lo has comentado, mi Willy, claro que sí, ahora sí, vamos, estamos presenciando, como te lo comentaba buen Tony, mi Willy, la experiencia en contra de la juventud,
lo dijo en la conferencia de prensa, Sexy Sol va a demostrar y va a enseñar a estas féminas de lo que es la lucha libre, y así lo está haciendo, pero parece que está muy bien preparada Lady Danger, aunque el peso, el tonelaje le invade, pero así con ese puente logra zafarse esta misma Lady Danger, y cuidado porque sí la está mandando con el cuerdas, y cuidado porque allí los nerviosismos están siendo presentes, y ahí la gente al filo de la butaca apoyando a Sexy Soul. Así es, Jonathan, compañero, y esta noche lo quiero dejar bien claro desde este momento, Jonathan Lick, alguien está con Yemaya Catrina, y no les voy a decir quién soy, pero esta noche considero que saldrán ganadoras en compañía de la misma Lilith. Así es, muy buen Tony, ahora sí que tenemos 8 gladiadoras de gran escuela de la arena GDL, con gran clase, dando el todo por el todo. Ya las hemos visto trabajar, mi buen Jonathan, ya hemos seguido su trayectoria a gran paso, y esta noche se tienen que lucir porque van estelarizando un cuarto aniversario, y no es nada sencillo ya que viene una noche de apuestas al 100%. Claro que sí, cuidado porque ahí el jaloneo de greñas se hace presente. Y cuidado porque ya la está ahí de cara a la lona. Esta Yemaya es la campeona fémina de la arena GDL. Y cuidado porque así lo está llevando. Nuevamente lo logra derrumbar Yemaya, la loca tapatía. Cuidado porque aquí está cruzando los pies. Y cuidado porque así la está mandando ahí a la lona. Y la gente respondiendo. Cuidado porque lo logra derrumbar la loca tapatía. Cuidado con el conteo. Pero ahora nuevamente le está llevando con el toque de espaldas. Se logra tapar la misma loca tapatía. Y así con las miradas retadoras quedan pendientes. Muy buen link. Esta noche sí que se van a dar con Toña, Pepita y Flor. Así es. Y en este momento el tracatraca armándose al centro del cuadrilátero. El todos contra todos. Helicóptero por aquí, helicóptero por allá. Patín y trompón. Ya vemos el todos contra todos dominando esta noche al centro del cuadrilátero, y recalcar que el grito de Sexy Soul está retumbando fuertemente esta noche en el cuarto aniversario de la GDL League. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que se lengua la traba, bien la cuenta de uno, bien la cuenta de dos, mi buen Jonathan. Los nervios están presentes esta noche en contra de las rivales rudas, ya que mi buen Tony, como él lo dijo al inicio, va el equipo de Yemaya y los nervios lo imponen en un cuarto aniversario, y es por eso que pues ahora sí que se pone nervioso el muchacho. Y cómo no ponerte nervioso con tener grandes gladiadoras y grandes bellezas. Claro que sí, mi buen Jonathan, un deleite para todos los caballeros esta noche. Claro que sí, cabe recalcar que Lilith no es la primera vez que se enfrenta con luchadoras experimentadas. Se enfrentó con una Dalis, con una Hiedra y con varios luchadores de la AAA, Lagos de Moreno. Patitlán también ha tenido presencia, ha estado ya saliendo fuera de Guadalajara poco a poco en base a su desenvolvimiento luchístico, a tal grado que ya varias zonas la reconocen como la joven promesa que salió de la arena Roberto Paz. Así es, exactamente, y así lo está haciendo sumamente bien la gente respondiendo a lo que da en esta noche, la noche de las grandes apuestas. Y cuidado porque la están mandando a Sexy Soul de esquina a esquina. Va la misma Danger y cuidado con ese antebrazo, va la Lilith, se prepara y con ese antebrazo nuevamente una rudeza sumamente candente y nueva la Catrina, y se prepara la campeona para así restregarle todo el antebrazo a la misma Sexy Sol, que queda ahí sentada en el esquinero. Y cuidado porque esta noche van a regalar unos golpes. Así es, Jonathan, como bien lo comentas, las acciones tomando un nivel de violencia, y la gente continúa coreando el Vamos Sexy, y ya vemos a Torita arrancando la frena a la misma Sexy Soul. Yemaya se da cuenta, la está sorprendiendo con esas pinzas bien conectadas. Viene esa Lady Furia con esa plancha culminando sobre Lilith. La reacción se está dando en el momento menos esperado, Lick.
Así es, mi buen Tony, y la gente se pone eufórica, mi buen Jonathan. No quiero imaginar con el paso de la noche, con el paso de las contiendas, hasta dónde vamos a llegar. Gran respuesta estamos viendo y qué raquetazos vemos por parte de la Torita en contra de la Catrina. Ahora sí que ambas ya han trabajado con la actual campeona y han dado grandes contiendas, pero esta noche, ¿qué te puedo decir? Vienen a demostrar la calidad del por qué se han presentado fuera de Guadalajara y han tenido gran éxito. Y una vez más hacen presencia aquí en la Arena GDL. Exactamente, cuidado con el jaloneo de greñas. El hipócrita y el rufián, no más, no hace nada. Y cuidado porque lo están mandando con el juego de cuerdas. Y cuidado porque así se apoya con la segunda cuerda. Y con ese enganche mandando a la lona a la misma Catrina. Y cuidado porque aquí se están preparando estas gladiadoras que sumamente se han preparado bien en el entrenamiento de cada una. Y cuidado porque parece que están poniendo acuerdo. Está mandando con el juego de cuerdas y cuidado con ese antebrazo por la parte de Catrina en contra de esta misma Furia. Y ahora sí, estamos viendo este encuentro nuevamente, jaloneo de greñas. Y cuidado porque este cuarto aniversario sí que sí va a sacar chispas, mi buen Lick. Así es, Jonathan Lick, este cuarto aniversario que habíamos esperado con ansias locas, finalmente dándose, cocinándose al centro del cuadrilátero. Y ya vemos cómo esta recién debutada Catrina le va a hacer frente a Torita. La gente totalmente dividida, Jonathan Lick, pero Torita llevándose el aplauso. Catrina de la dinastía de las Yemayas, Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que la dinastía presente, como lo podemos llegar a ver. Y ahora sí que mi buen Jonathan, el público dividido esta noche, tanto para el bando de las rudas como para el bando de las técnicas. Vemos una Torita en contra de una Catrina, como hacía mención ya el buen Tony. Una debutante hasta hace poco contra una ya un poco más experimentada, quien ya toma ese juego de cuerdas y ese enganche simplemente para lanzarlas el otro lado y sacar mejor parte y, ¿por qué no?, burlarse un poco de la misma Catrina. Exactamente, cuidado, qué patadas se acaba de llevar la misma Catrina por parte de la Torita. Y cuidado porque se viene en el centro del cuadrilátero esta misma Lilith en contra de Torita. Dos aclamadas aquí en la Arena GDL. Aquí la gente se pone al filo de la butaca porque esta noche, noche de cuarto aniversario de Arena GDL, noche de las grandes apuestas. Y claro que sí, noche de apertura a dar lo mejor de sí. Y cuidado porque ahora sí viene Torita con el juego de cuerdas. Y cuidado porque sumamente queda en eso, va nuevamente. Y retrocede, lleva mismo a Lili, lo tira ahí en el centro del cuadrilátero. La gente prendidísima. Y cuidado porque solamente queda en eso. Va, queda en el esquinero esta misma Lilith. Se prepara la misma Torita que sale ahí la ceja del cuadrilátero. Va Lilith a perseguirla. Logra derrumbar a esta misma Lilith. Se prepara la segunda, tercera cuerda. Y lo más alto de la arena GDL. Cuidado porque así la está mandando con ese enganche afuera el cuadrilátero, mi buen Tony. Así es, mi Jonah, como bien lo comentas, esta Torita enganchando a Lilith, proyectándola debajo del cuadrilátero. Lilith sufriendo al momento los embates, ya le están pasándole estafeta a la misma Sexy, enfrentarse a la campeona, a la ampliamente favorita, la misma Yemaya, la favorita de la gente, la favorita de Cele Conce, mi favorita, mi buen Lilith. Así es, mi buen Tony, la favorita de toda la arena GDL, como tú mencionas, la actual campeona, que con esas pinzas logra sacar de manera perfecta a Sexy Sol. Y atención, que qué arco nos está regalando, y con esas patadas logran repetir esa belleza, esa obra de arte que nos estaba regalando misma Sexy Sol. Sin embargo, ya empiezan a hacer el juego de cuerdas para tomar impulso y con esas tijeras. Ahora sí que hacerla salir del cuadrilátero, mi buen Jonathan, a la misma Sexy Soul. Y atención que está pidiendo el apoyo y la pista para salir proyectada de esta manera. Saliendo entre la
segunda y tercera cuerda, usurcando los aires. Y así sale Yemaya. Y cuidado, porque la gente se prende más, Lili, con esa plancha. Una flecha y media sale Lili aquí en la arena GDL. Y cuidado, porque Lady Ranger va a salir también, pero se pone la ceja al cuadrilátero. ¿Qué va a hacer? Se prepara, la retorna la misma Sexy Soul. Cuidado, ¿qué está pasando? Porque Lady Furia quiere partir, quiere seguir en esta feria de vuelos. Y cuidado, porque aquí la gente está dando los ánimos a esta misma Lady Furia, y saliendo así con esa plancha, surcando los aires. Y cuidado, porque la Katrina parece que va a salir volando, va a salir volando, se prepara. ¿Y qué está pasando? También la retorna, mi Willy. Pero parece que queda la misma torita para que salga. Ah, también en esta feria de vuelos. Cuidado, que se apoya en la segunda cuerda. Cuidado, porque así está saliendo, con un tornillo espectacular por parte de esta misma torita. Así es, mi buen Jonathan. Atención, que la loca tapatía está escalando hasta la tercera cuerda del esquinero, y apoyada por el hipócrita se sube al poste. Esta sí que está loca, mi buen Jonathan. ¡Esta sí que está loca! De esta manera se lanza desde lo más alto del cuadrilátero, regalándonos una bella postal, como aquella postal del auditorio Miguel Hidalgo. Ahora sí que era en Tepatitlán, me parece, donde nos tocó narrar a un servidor, a ti, el vuelo de aquella Venus. ¡Ah, esa Venus! ¿Cómo me hace falta ir a Tepetitlán? Allá, cuidado, porque la Yemaya le clava las estacas. Y cuidado, porque ahora sí toma con el juego de cuerdas con esta Mimi. Sexy Soul, qué patada se acaba de llevar, pero muy arriesgoso. Dice uno, dice dos y dice tres. Se está acabando esta primera caída. O creo que ya son... A lo que son, ya se acabó la contienda. Una disculpa, mi buen Tony. Ahora sí, las femeninas están llevando la victoria. Así es, amigos. Y seguir el selectorce, la misma Yemaya, Lilith, Katrina, Sexy Soul, siendo las ganadoras esta noche de esta contienda. Lick, vaya contienda de inicio en este cuarto aniversario de la GDL. Digna contienda de aniversario. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que se llevan la victoria en este cuarto aniversario. Y estamos a nada de dar paso al torneo modalidad Royal Rumble por la Copa del Cuarto Aniversario de la Arena GDL, el cual es en dos grupos. Y lo vamos a ver a través de Lucha Libre. Sale con sí. ¡Una revancha!
Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celeconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celeconce. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. ¡Ah! ¡Me agarraron! Vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson. Pídanla, la Super Tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena. ¡Gele! ¡Disfrútala! ¡Ah! Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. ¿Qué tal, amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco, solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo: Delirios, Tonina Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrones, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide el asadero afuera de la GDL. De Guadalajara, les saluda su amigo el integrante de los Reyes del Palenque para invitarlos a probar esta rica hamburguesa con nombre del Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos Sebastián Allende, número 71, al lado. Recuerden, su amigo Colorado los invita.